Hasta ahora necesitábamos llevar la libreta de campo y un boli para anotar los datos de los programas de seguimiento en los que participábamos. Ahora en Seover Life hemos diseñado una aplicación móvil para poder registrar todos estos datos directamente mientras realizamos el muestreo. Te voy a explicar cómo utilizar esta aplicación. Es muy importante que antes de salir al campo, donde es posible que no tengas cobertura, cargues la aplicación en un lugar con buena cobertura. Para ello, buscas la aplicación en el teléfono móvil, la abres y te identificas con tu usuario y clave. Es necesario para utilizar esta aplicación que ya esté registrado en alguno de los programas de seguimiento, porque si no, no te aparecerán activados. Si no lo estás, puedes hacerlo desde la web seguimientodeaves.org. Si sí está registrado pero no recuerdas tus claves, puedes solicitarlas escribiendo a censos@seo.org. Una vez identificado con tu usuario y tu clave, aparecen destacados los programas de seguimiento en los que participas y se carga todos los datos correspondientes para que puedas utilizarlo luego sin cobertura. Para comprobar que esto es así, entras en alguno de ellos, vas a unidades muestrales y ves que están tus unidades muestrales que tienes asignadas. Para poder luego utilizar los mapas del lugar donde realizas el muestreo, debes cargarlos también previamente. Entonces, para ello, entras en una unidad muestral y en el icono de localización de las estaciones, ves las estaciones que tienes registradas con la coordenada actualmente. En ese momento, el mapa de esa zona queda grabado en tu móvil y luego podrás visualizarlo después, aunque no tengas cobertura. También debes seleccionar el idioma de la especie que vas a querer utilizar para anotar los datos. Una vez hechas estas dos cosas, ya tienes la aplicación preparada para funcionar en el campo, aunque no tengas cobertura. El día que vayas a hacer el muestreo, debes tener la precaución de tener el móvil cargado al 100% y si puedes desactivar el wifi, los datos móviles y otras opciones que gasten batería. Aún así, es recomendable que lleves también la libreta de campo y el boli o un lápiz por si ocurriera cualquier imprevisto y necesitaras hacer uso de ello. Esta aplicación de programas de seguimiento de Seover Life puede utilizarse tanto desde el teléfono móvil como desde tablets. Una vez que hemos cargado la aplicación en nuestra casa, ya la tenemos disponible para utilizarla en el muestreo. La buscamos en el móvil, la aplicación de seguimiento de aves. Esperamos unos instantes a que se cargue y seleccionamos el programa SACRE, que es el que vamos a hacer ahora. Pulsamos sobre este programa y tenemos las distintas opciones disponibles, las unidades muestrales, que es desde donde vamos a introducir los datos, los registros pendientes, donde quedan guardados los muestreos anteriores que hayamos realizado y no hayamos enviado a Seover Life y donde también podremos editarlos, los agradecimientos y la ayuda. Ahora vamos a realizar una visita del programa SACRE. Nos aparecerán las unidades muestrales que tenemos asignadas. En cada una de ellas aparecen tres iconos. En el primero, si pulsamos sobre él, podremos ver la localización de las estaciones con las coordenadas que tenemos registradas. Aparecerá muestreado en rojo la cuadrícula y las indicaciones de posición de cada una de las estaciones de muestreo, numeradas con el orden en que se realizan. En el tercer icono podemos ver una gráfica de las especies y número de individuos que hemos registrado en muestreos en años anteriores. Ahora vamos a empezar a realizar un muestreo y le damos al icono del lápiz. Elegimos la visita, que en este caso es la 1.
y empezamos con la estación número 1. Primero tenemos que comprobar los datos de la coordenada. Pulsamos en posición y para ver la coordenada que tenemos registrada en el mapa, pulsamos sobre el icono de localización. Aparece con una marca de posición roja la coordenada que tenemos registrada y con una flecha negra donde nos encontramos. Si no coinciden es porque la coordenada no está correcta. Entonces cerramos y le damos a actualizar coordenada. Calcula las nuevas coordenadas de la posición en la que nos encontramos y le damos a guardar. Confirmas que quieres cambiarla y ya queda registrada la coordenada correctamente. A continuación, comprobamos los datos de hábitat que tenemos registrados. Si no es correcto, también podríamos modificarlo, dando al desplegable de actualizar hábitat. A continuación, guardamos la información. Como no es correcto, lo modificamos. Nos irán apareciendo las distintas opciones. Lo guardamos, confirmamos que lo queremos cambiar y ya queda confirmado la coordenada y el hábitat. Una vez realizado esto, le damos a comenzar y empiezan a correr los 5 minutos de esta estación. Aparecerán las especies que tenemos registradas en años anteriores, todas con número de individuos 0. De esta forma, las que nos vayan apareciendo las elegiremos más rápidamente. Escuchamos un verdero en común dentro de un radio de 25 metros. A continuación, vemos un bando de gorriones también dentro de gorrión común dentro de 25 metros y vemos 30. Si nos confundimos y tecleamos una cifra que no es la correcta, podemos volver a abrir la calculadora y añadir, en este caso, 10 más. Ahora vemos pasar volando un bando de paloma torcaz. Vemos 5 individuos. A continuación escuchamos una totovía, la buscamos en el listado y como no está, le damos a añadir especies. Buscamos la especie y la añadimos. La buscamos luego en el listado por orden alfabético y añadimos el individuo que hemos detectado. Si nos surge cualquier imprevisto, podemos darle a pausa. Y una vez que lo hayamos solucionado, le volvemos a dar a continuar. Cuando ya han pasado los 5 minutos de la estación, del muestreo, avisa el teléfono con una señal acústica. Y pasa directamente a la estación número 2. Si queremos modificar algo de la estación número 1, podemos volver atrás y darle a editar en el lápiz. Y podremos realizar cualquier cambio. Por ejemplo, hemos escuchado una paloma torcaz más de las que teníamos apuntadas. Una vez que la hayamos modificado, le damos a guardar y ya podemos pasar a la siguiente estación. Una vez que hemos acabado la estación número 20 y suena la señal acústica, aparece la pantalla donde se rellena la gestión ambiental y la climatología. La gestión ambiental comprobaremos
que los datos son correctos y los modificaremos si han cambiado y si no lo dejamos como está. Si no lo has rellenado nunca, estará vacío y tendrás que rellenar cómo ha sido hasta el punto de inicio del muestreo y cómo has realizado el muestreo. Deberás rellenar la climatología que has tenido durante esta visita de muestreo. El viento, la visibilidad, la nubosidad y si ha llovido o no. Una vez completados estos datos, le damos a guardar o a enviar. Si le damos a enviar, quedarán guardados en registros pendientes. Esta visita de muestreo podremos editarla podremos comprobar en cada una de las estaciones las especies que hemos introducido y el número de individuos. Si está correcto, le damos a guardar. Y vamos comprobando así todas las estaciones. Volvemos de nuevo a la pantalla de gestión ambiental y climatología. Una vez que hayas enviado los datos a Seover Live, no podrás modificarlos desde el móvil. Para ello, tendrás que acceder a la página web seguimientodeaves.org. En la mayoría de los programas de seguimiento de Seover Live es necesario utilizar un vehículo a motor. Por ello, y dado el compromiso ambiental de Seover Live, es necesario apuntar los datos de gestión ambiental en el formulario. En estos datos se refleja la huella de carbono que se ha generado en los programas de seguimiento.